Hoy vengo a profetizar una palabra de Jehová para tu vida. El Espíritu Santo de Dios en esta hora te dice: Te voy a bendecir, te voy a levantar, te voy a limpiar, te voy a honrar. En el lugar donde Dios te puso allí, te verán bendecido. En el lugar donde Dios te colocó, verán la mano de Dios honrándote. Alguien tiene que comentar esta palabra de fe: este asunto no se va a quedar así. Mi matrimonio no se se va a quedar destruido es que tú no le estás orando a un dios de yeso ni a un dios de palo al dios que tú le estás orando hace milagro por ti pacientemente esperé a Jehová y él me respondió y él me miró en mi aflicción y él me levantó y él me restauró así como dios hizo con mi familia así como dios hizo con mi matrimonio así como dios restauró mi casa así como dios levantó aleluya mi Así como el Señor ha bendecido mi hogar, me ha entregado la salud de mi hogar. Así también Dios te bendice hoy. Así también Dios prospera tu camino hoy. Así el Señor abre camino donde no lo hay en tu habitación y en tu casa. Vámonos, abre tu boca con fe. Ora conmigo, ahora. Escucha la palabra que Jehová te envió. Espere en mí porque yo te voy a honrar. Espere en mí porque yo te voy a bendecir. Este asunto no se quedará así. Coméntalo. Esto no se va a quedar así. Yo sé que viene un milagro de Dios para mi vida. Esto no se va a quedar así. Así como el salmista David recibió un milagro, una confirmación, con, con, con fue confirmado su milagro delante de sus enemigos, también Dios confirmará su milagro delante de tus enemigos. Gente que nunca pensó que Dios te iba a ver, gente que nunca se imaginó que Dios te iba a honrar. Vámonos, coméntalo. Aleluya, ya viene mi milagro. Ya viene mi milagro de parte de Dios. Hoy es el día donde tú vas a recibir un milagro de parte del cielo hoy es el día donde tú vas a ver la bondad de dios bendiciéndote hoy es el día donde tú vas a experimentar un milagro sobrenatural de parte de dios por más que tú has esperado no ha sido en vano por más que tú has pasado proceso no ha sido en vano aleluya vas a brillar vas a ver la mano de dios bendiciéndote este mensaje te lo traigo de parte del cielo hay alguien que tiene que comentar yo sé que los tiempos malos llegarán a su final yo sé que los tiempos difícil llegarán a su final la mano de Dios me bendice hoy la mano de Dios me fortalece hoy hoy la mano de Dios hace algo en mi vida los que esperan en Jehová esos son como el monte de Sión escucha que estoy profetizando sobre tu vida profetizo que las puertas se abren para tu casa profetizo que hay puertas aleluya que se están abriendo en este mismo momento escúchame bien porque esta situación que tú estás viviendo no se quedará así tú le sirves a un Dios que tiene aquí hay una presencia linda vámonos comparte el mensaje vámonos comparte el mensaje vámonos comparte la oración en tu facebook de una vez comienza a recibir la bendición de dios en tu vida hay puertas de bendiciones que se abren profetizo que hay puertas de restauración que se abre para tu casa hay puertas de milagro financiero ahora que se están abriendo para tu vida si sí, yo sé que es un proceso pero el proceso lo vamos a pasar con 100 porque las cosas van a cambiar en el nombre de Jesús de Nazareno, o oh, pasó por un proceso, pero dice la Biblia que se le fue multiplicado diez veces lo que había perdido. Aleluya, por honrar a Dios. Tú has perdido muchas cosas por honrar al Señor, pero serán más las que Dios te va a dar por tu esperar en Él. Sama, yo siento una presencia linda y una presencia del Espíritu Santo temprana. Espíritu Santo, toma el dominio y el control ahora el dominio y el control, aleluya. El ruad de Jehová está en este lugar. Hay una presencia que acampa en tu casa ahora. Esa presencia acampa en tu casa ahora. Está libertando tu hogar, está libertando tu vida. Las cadenas se están rompiendo ahora y Abre tu boca ahora y ahora. Presenta a tus hijos, presenta a tu familia. Hoy hay liberación en tu casa. Esto es por fe. Esto no es por obra. Vámonos, compártelo para que alguien pueda ver, para que alguien pueda recibir el milagro compártelo para que alguien pueda recibir la unción para que alguien pueda experimentar la sanidad para que alguien pueda experimentar en el nombre de Jesús de Nazareno yo creo lo que su palabra dice esto es por fe y su palabra dice que Dios tiene algo precioso para ti que Dios tiene algo maravilloso para ti la mano de Dios no se va a detener a tu favor la mano poderosa de Jehová no se va a detener a tu favor alguien tiene que comentarlo este asunto no se quedará así. La situación no se quedará como está. Las, Dios mío, gracias. La situación no se quedará como está. Hay una unción fresca que está cayendo sobre tu casa ahora. Hay cadenas, aleluya, de vicios que se están rompiendo. Hay cadenas de divisiones que se están rompiendo en tu casa ahora. Hay cadenas que se están rompiendo en tu habitación ahora. El Espíritu de Dios es fuerte y poderoso. Él es quien nos guía a toda verdad. Él es quien abre camino. Él es quien fortalece nuestra vida. Él es el que bendice nuestro hogar. Vámonos, abre tu boca. Hay una autoridad que el Padre te ha dado. Es que tú eres hijo, tú perteneces al reino. Aleluya, que a ti, a ti, a ti te pertenece. Jesús le dijo a Pedro, yo te daré la llave de los cielos. Hay una llave que Dios te ha dado. Es la oración que tú desatas. Por eso a Daniel no pudieron tocarlo, Sama. Por eso a Daniel no pudieron hacerle daño. Porque Daniel tenía una llave. Cuando Daniel oraba, los cielos lo escuchaban. Cuando Elías desataba una palabra, los cielos lo escuchaban. Por eso la Biblia dice, honrame que yo te voy a honrar. Por eso la palabra de Dios dice, búscame porque yo te voy a bendecir. Hay bendiciones, aleluya, que vienen para tu vida. Hay bendiciones de liberación. Lo que tú le pediste a Dios que haga en tu familia, eso viene de camino. Coméntalo. Esto no se quedará así. Hay un mover profético ahora a tu favor. Esto no se quedará así. Cuando yo me vi hundido en los vicios, yo sentí la presencia de Dios que ministró mi corazón y me dijo: si tú te humillas, yo rompo las cadenas. Hay personas que se están humillando ahora. Ellos están declarando una palabra de liberación. Los demonios salen corriendo ahora de tu casa. Salen corriendo de tu matrimonio. Hay liberación en la mano del Señor. Vamos. Compártelo en tu Facebook, compártelo en tu Facebook ahora. El ángel de Jehová está a tu favor. El ángel de Jehová está a tu favor. Hay un ángel que está peleando a tu favor. Hay un ángel con una espada desenvainada. Ustaye. Yeah. Abre tu boca ahora. Abre tu boca ahora. Abre tu boca ahora. Coméntalo. Lo que está en mi familia se va. Porque esto no se quedará así. Yo le sirvo a un Dios que hace milagros. Esto no se quedará así. Yo le sirvo a un Dios que rompe. Cadena, esto no se quedará así. Esto no se quedará así. Hay milagros, aleluya, de bendiciones. Hay milagros de puertas abiertas para tu vida. Hay milagros de restauración. Lo mismo que restauró mi familia. El mismo Espíritu que restauró mi vida. El mismo Espíritu Santo que levantó mi matrimonio. Que restauró mi familia. El mismo Espíritu Santo que hoy ha puesto una palabra de salvación en mi boca. Es el mismo Espíritu Santo que te te habla es el mismo espíritu santo que te mueve es el mismo espíritu santo que pelea tus batallas alabado sea el nombre de cristo jesús para siempre muchas son las aflicciones del justo pero jehová nos librará de todas ellas si sí, son muchas las que tú has pasado son muchas si sí. el señor lo sabe todo el señor sabe por lo que tú estás atravesando él conoce tu situación. Él conoce lo que tú estás pasando. Él conoce lo que tú estás atravesando. Pero te dice el Señor es que te voy a librar de cada una de ellas. Esa Maya. Hay una presencia ahora linda sobre tu vida. Hay nueva fuerza que Dios te otorga ahora. Hay nueva fuerza que Dios te da. Y una presencia linda aquí. Oh Dios mío, esto me está quemando. Dios mío, ¿qué es esto? Esto no se quedará así. Vámonos, coméntalo. Es que este asunto no se quedará así. El enemigo te ha dado por tu familia. El enemigo te ha dado por tu finanza. Él piensa que te va a dejar en el suelo. Él piensa que esto se acabó. No, esto no se ha acabado. Ahora es. Que queda fuego, ahora es que queda Dios, ahora es que queda gloria. Tú no sabes lo mucho que fue golpeado Job, tú no sabes lo mucho que fue empujado Job, pero dice la Biblia que en todo Job fue justo, que en todo Job fue recto. Y dice la Biblia que Elías le dijo: Aunque tu principio haya sido muy pequeño, alguien recibe esta palabra, mi final grande será. Coméntalo, mi final grande será. Estoy recibiendo del Padre, estoy recibiendo del Padre ahora. Vámonos, coméntalo. Esto es. Por fe, el Padre te envía un milagro. El Padre te envía un milagro. Hay un milagro que está con tu nombre. Hay un milagro que viene con tu nombre. Eso viene para tu casa, viene para tu familia. La gente que lo cree, vámonos, vámonos, coméntalo. Yo creo en los milagros. Yo creo en lo que Dios va a hacer en mi vida. A veces tú te sientes desesperado. A veces tú te sientes sin salida. Y en el momento que tú menos piensas, allí está la gloria de Dios cambiándote. Allí está la gloria de Dios transformándote. Yo me vi con. Todo perdido, mi matrimonio perdido, mi economía perdida, mi salud perdida, pero llegó Jesús, coméntelo. Llegó Jesús a mi casa, cuando Cristo llega todo cambia. Cuando Cristo llega, toda la situación mala es transformada en buena. Cuando Cristo llega, las puertas se abren. Cuando Cristo llega, la miseria se va. Cuando Cristo llega, aleluya, el pecado se aparta. Cuando Cristo llega, Aleluya, hay una gloria. Cuando Cristo llega hay restauración en mi matrimonio. Cuando Cristo llega. Habrá liberación en tu casa Esto no se quedará así Coméntalo Esto no se quedará así El Padre va a pelear por mí Esto no se quedará así ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Cuando digo esto no se quedará así ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Cuando Moisés le digo no se preocupen Porque este asunto no se va a quedar así El pueblo le dijo a Moisés Moisés entonces tu Dios Nos ha traído aquí a frente al mal rojo Y detrás de nosotros vienen nuestros enemigos Aleluya la gente Gente, aleluya, de Faraón y su gente de a caballo. Entonces tu Dios nos trajo aquí para dejarnos perecer. Y Moisés oró. Y Jehová le dijo: Dile a ellos que marchen. Éxodo, capítulo 13. ¿Por qué mi pueblo se postra? Dile a mi pueblo que se levante y que marche. Hoy Dios te dice: Marcha, Sama. Hoy Dios te dice: leo. Hoy Dios te dice: Camina, camina, porque mi palabra te la di. Camina, porque no te podrán detener. Camina, porque fui yo que te hablé. ¿Dónde están la gente que comparte vaya cumpliendo con su asignación el padre te dice yo soy el que está de tu lado el padre te dice yo te llevaré al lugar que fluye leche y miel el padre te dice fui yo que te hablé esta Sayama, esta anda. Recibe esta palabra ahora. El Padre que te está diciendo: Soy yo, fui yo que te hablé, fui yo que te saqué de Egipto con mano fuerte. Yo no te dejaré perecer en este desierto. Es que voy a abrir el mar y los enemigos que tú estás viendo jamás lo volverás a ver. Dice que Moisés se levantó de ahí. Dios mío, siento presencia. Cuando Moisés se levantó de orar, porque él estaba apurado, él tenía presión del pueblo, ni él mismo hallaba que hacer. Hay momentos profundos. Profeta, aleluya, Elizabeth Piñado, que cuando el Padre te da una palabra, el enemigo te confronta para ver si tú dudaste, para ver si tú creíste lo que Dios te dijo, no dudes lo que Dios te habló, Dios te llevará donde quieras que Dios dijo que te iba a llevar. Aunque el enemigo te cierre los aeropuertos, aunque el enemigo te, 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 te rompa, aleluya, gloria al Señor. El pasaporte en cuatro, el Señor va a tocar, el Señor va a abrir puertas, el Señor va a hacer que gente te bendigan, el Señor va a hacer que tu casa sea restaurada, pero yo Sé que el mal se va a abrir, alguien tiene que comentarlo. Siento fuego, hay gente que están recibiendo fuerza ahora, se están levantando en Dios. Vámonos, levántate en Dios, es que no dudes lo que Dios te dijo. Fue Jehová que dijo: Yo te libertaré con mano fuerte. Alguien tiene que compartir la palabra. Espérate, espérate, espérate. Pero como así, varón de Dios. Si sí. Moisés le dijo a ellos: Esto no se quedará así. Porque el pueblo, al verse delante del mal rojo y estaban apurados, tenían miedo. Porque cuando miraron a hacia atrás vieron a la gente de faraón que venía para querer troncharle el camino es que el camino del convertido no lo troncha ningún diablo el camino de la gente de promesa como tú no se lo troncha ningún demonio los demonios que habían aleluya aleluya gloria al señor en faraón querían quedar hacer quedar a dios en vergüenza di que ellos no iban a ser librados di que ellos no iban a ser restaurados no importa lo que el diablo ruja el diablo es un cachorro y tú eres hijo de un león Ama, abre tu boca y ora. Abre tu boca y ora. ¿Dónde están la gente que ayunan aquí? ¿Dónde están la gente que oran? ¿Dónde están la gente que proclaman su victoria? Coméntalo. A mí fue Dios que me habló. Esto no se quedará así. A mí fue Dios que me llamó. Esta situación de mi matrimonio no se quedará así. Esto no se quedará así. Si tú le diste el revelo a Hashem. Si tú le diste el relevo a Jehová. El enemigo y tus demonios Y los demonios perdón que se preparen Tienen que apartarse de tu casa Tienen que salir de tu, de tu habitación Tienen que salir de tu hogar Aleluya Pero no te rinda No te rinda Sigue creyendo en el Señor Lo único que Dios te dijo es que creyera en Él Dios lo único que quiere es que tú creas en mí Dios lo único que quiere es que tú creas en Él es eh, Dios lo único que quiere que tú creas en Él, dice la palabra en Salmos capítulo 34 y los que miraron a Él fueron alumbrados, cuando el pueblo, aleluya, porque yo entiendo el pueblo se desenfocó al sentirse desesperado, imagínate frente a ese mal rojo, aleluya y estando en bajo presión y sus enemigos detrás, ellos dijeron no pues Dios nos trajo aquí para que nuestros enemigos nos destruyeran, es que Dios no te va a llevar a una tierra para que tú allí fracases para que tú allí perezcas los lo momentos que tú has fracasado no fue que Tú fracasaste, fue que Dios te enseñó a cómo no hacerlo de esa manera. A veces cuando Dios te mete en un proceso, cuando Dios te mete en una dificultad, alguien tiene que creer esta palabra. Tú vas a sentir como que todo se te está acabando. Tú vas a sentir como que los recursos naturales se te acabaron. Tú vas a sentir aleluya, gloria a Dios, como que se están yendo los amigos. Vas a sentir como que todo el mundo te dio la espalda. ¿Dónde están la gente que comparte la palabra de Dios? ¿Dónde está la gente que comparte la palabra de Dios en su Facebook? ¿Dónde está la gente que comparten la Biblia, que comparten el Evangelio, que lo comparten en su Facebook, vámonos, vámonos, vámonos. En el nombre de Jesús, yo te estoy dando la palabra de Dios. Comparte el mensaje en un grupo de Facebook, compártelo en un grupo de WhatsApp, compártelo, pero no te quedes con los brazos cruzados. Hoy el Señor vino a hablarte, hoy el Señor viene a decirte que esto no se quedará así, que Él está de tu lado, que no te rinda. Cuando Dios mete a uno en un proceso, oiga, escucha esto con mucho cuidado y con mucha atención. Porque lo que estaba pasando el pueblo no era fácil. Usted y yo íbamos a estar presionados por más fe que tuviéramos. Íbamos a estar apurados. Está bien, vimos a Dios sacándonos de manos del faraón. Con plaga, con problemas, con juidero. Salimos de manos del faraón. Ahora estamos en el desierto. En el desierto no hay amigos. En el desierto no hay buenos trabajos. Te estoy hablando del desierto que tú estás ahora. No fuiste tú que te metiste. Fue que Dios te libró de una fuerte porque tú estabas peor estando en los vicios del alcohol. Tú estabas peor estando en los vicios de la, de la droga. Tú estabas peor donde tú estabas. Entonces, si Dios te está pasando en un proceso es porque lo mejor va a llegar. Oh, gloria alguien tiene que comentar yo voy a esperar señor yo voy a esperar que tú me bendigas que yo sé que lo mejor es lo que dios tiene para ti lo que dios tiene para ti es lo mejor el pueblo no sabía que para el lugar que iba aunque jehová se lo había dicho era por un lugar que fluía leche y miel ellos se estaban quejando en el desierto y yo, dios tuvo que cernirlo dios tuvo que purificarlo y pasarlo por el sedazo de la prueba a ver si es verdad que ellos están preparados para recibir bendición a veces tú le vas a pedir señor Dame mi pareja, dame un milagro, Padre, ayúdame. Y el Señor te va a pasar por un leve proceso para ver si verdaderamente tú, tú, tú te mereces lo que tú le estás pidiendo. Porque Dios nunca te dará una empresa si tú no estás capacitado para manejar una paletera. De hecho, vengo a decirte que si tú no eres un verdadero oro, no serás llevado a la vitrina. Y para ser un oro verdadero, tiene que ser pasado por el fuego, tiene que ser pasado por la prueba del martillo, tiene que ser pasado. Oh gloria a Dios. Tiene que ser pasado por la prueba del sedazo. Tiene que ser pasado por la prueba del molden. Dios tendrá que darte su molde Porque cuando la gente te vea nuevamente en la presencia de Dios. No te va a reconocer. Alguien coméntelo. No me van a reconocer cuando me vean en la gloria. No me van a reconocer cuando me vean en la presencia. Hay gente que te están viendo sin nada hoy. Es en tu proceso. Dile véanme en mi proceso hoy. Porque muy pronto me verán en la tierra que fluye leche y miel. Hay gente que te están viendo en el proceso proceso el pueblo estaba en un proceso del mismo pueblo que se está hablando que estuvo en un proceso aleluya que lloró su milagro fue del pueblo que más adelanta yo te puedo contar que la biblia dice y ellos entraron no todo porque no todo entrarán al, des, al, al lugar que fluye leche y miel y ellos entraron al lugar que fluía leche y miel y allí adoraron y allí glorificaron al eterno y allí bendijeron el nombre de Jehová porque el Señor va a probarte el Señor va a probarte hay cosas que tú le estás pidiendo son demasiadas lindas, sí, te van a bendecir. Son grandes, pero primero Dios te va a probar. Alguien coméntelo, Señor. Yo estoy preparado para que tú me pruebes. Yo estoy preparado para pasar por ese desierto. Hoy lo que yo te estoy declarando es un misterio demasiado grande. Cuando tú le refieres en el proceso, el Señor te bendice para ponerte en los lugares de abundancia. Cuando tú le refieres en el proceso, el Señor te prepara para llevarte a los lugares donde fluye leche y miel. El mismo pueblo que se vio atrapado entre el mar y sus enemigos, Moisés consultó a Jehová. Y cuando consultó a Jehová, Jehová le dijo: Dile a mi pueblo que marche, que yo le he dado mi palabra. A ti no fue hombre que te habló. Padre amado, gracias. Mira que hay gente que no fue hombre que le habló. A ti no fue Dios que te habló. Mira, yo vengo a hablar contigo de parte del Eterno. Oh, gloria. A ti no fue hombre que te prometió. Espérate, espérate, espérate. Está en Limedini. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es una presencia. Es una presencia sublime. Aquí hay mujeres, aquí hay hombres que están recibiendo nueva fuerza, están recibiendo una confirmación. Tú le dijiste, Señor, háblame. Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? El Señor te dice, Sí, es un proceso, pero después del proceso, Aleluya, te voy a poner en la tierra que fluye leche y miel. Es que te estoy quitando la tutuma con la que te traje del mundo, con la que te traje del proceso matrimonial, con la que te traje del proceso de ese empleo donde te saqué, del lugar de donde yo te saqué, de la tierra de donde yo te saqué, de la tierra de tus enemigos allí tú tenías otra costumbre entonces dice el Señor tengo que darte mi costumbre Uh, casanda alabado sea Dios tengo alabado sea el nombre de Jesús siento la presencia tengo que darte mi costumbre Señor pero este proceso lleva mucho tiempo el Señor te dice espérate tranquilo es que yo sé cuál es el tiempo que yo te voy a bendecir yo sé cuál es el tiempo que yo tengo planificado para honrarte tú le estás pidiendo a Dios que te honre pues tú debes esperar en Dios pues tú debes de esperar que el Señor te bendiga tú debes de esperar que sea Dios quien te mueva y no te muevas tú, no te muevas tú porque te va a ir mal, si te mueves sin Dios te va a ir mal, pero si espera en Dios recibirá la bendición, alguien coméntelo, yo voy a esperar en ti Señor, esto no se quedará así, tú sabes que le dijo Moisés, Moisés le dijo al pueblo que Jehová dice que esto no se quedará así, Jehová dice que marche, Dios te está diciendo que marche, no importa lo que esté delante de ti, si Dios te dice que marche, porque Él está dispuesto a quitar lo que está en el medio y abrir el mar que está Cerrado delante de ti, una palabra dijo Moisés, y esa palabra me impactó. Moisés le dijo al pueblo: esos egipcios que ustedes ven hoy, mírenlo bien. Hay cosas que tú vas a tener que mirarla bien. Tírale foto, porque es que tú no lo vas a volver a ver. Ese proceso, ese proceso que hoy tú estás pasando, tú no lo vas a volver a pasar más. Eso es un proceso para Dios subirte de nivel. Eso es un proceso para Dios, aleluya, sacar la mejor versión de ti. Aquí hay mujeres que de mujeres van a pasar. A la guerrera, ya no van a ser mujeres normales, porque después de este aleluya proceso, el Señor se le va a meter por dentro, el Señor va a escuchar su oración, el Señor la va a bendecir. Es como una metamorfosis. Lo que pasa, aleluya, el capullo de la mariposa. Cuando mete en un proceso, hubo una persona, aleluya, que me estuvo diciendo, aleluya, que cuando una mariposa, que para una mariposa abrir su sala, que para una mariposa brillar. Primero tiene que pasar una metamorfosis. Entonces las metamorfosis duelen. Consta de tiempo. Pero cuando tú abres tu sala, todo el mundo dice que tú estás lindo. Que tú te ves bien. Que tú fuiste bendecido. Pero primero tú tienes que ser procesado. Ahora de algo yo estoy seguro. Es que este asunto no se va a quedar así. El pueblo fue sacado con una palabra. De donde tú fuiste sacado con una palabra de Dios. Dios te va a llevar a tu destino profético. No importa si tú estás viendo ahora mismo tu matrimonio destruido, es que eso no detiene a Dios de que obra en tu vida. Es posible que ese matrimonio destruido, que ese matrimonio arruinado, que ese problema, que esa dificultad en tu hogar, en tu casa, en tu matrimonio, sea la que Dios utilice muy prontamente para fortalecerte una y otra vez. Porque los momentos difíciles son los que el Señor utiliza para fortalecer a su pueblo. Gracias, Señor para despertar el hambre que hay en ti hacia Dios. Por eso el salmista David dijo, me empujaron, pero caí en los brazos del Señor. Nunca piense que tu proceso será puesto en tu vida para restarte. Los procesos llegan a nuestra vida para sumarnos. Ahora yo estoy seguro de algo. Las lágrimas que tú has derramado en la presencia, las lágrimas que tú has derramado en la presencia de Dios, los momentos que tú has llorado en la presencia de Dios todos esos momentos, escúchame bien, serán convertidos, ¿saben qué? En momento de testimonio, porque con tu boca tú vas a testificar lo maravilloso que fue Dios en tu vida, lo que ha sido Dios, y de la manera que Dios te va a honrar. Ahora, de algo yo estoy seguro, prepárate, porque este asunto no se quedará así. Esta situación en tu matrimonio, esta situación en tu hogar, esto no se quedará así. Moisés le dijo al pueblo, marchen, porque Jehová habló. Hay alguien que yo le estoy hablando de parte del cielo, marcha te dice Dios, el Señor te dice marcha, cuando Dios te dice marcha es que emprenda, cuando Dios te dice marcha es que camine, cuando Dios te dice marche es que vuelva a intentarlo, hay una historia donde, donde cuenta la Biblia aquí en Mateo, dice la Biblia que Pedro ya había lavado sus redes, cuando Pedro lavó sus redes ya Pedro había salido de pescar y dice la Biblia estaba cansado, no había pescado nada la noche entera y Cristo llega a aquel lugar para darle una enseñanza que cuando nuestras fuerzas se acaban, que cuando nuestros recursos se acaban, ahí está Dios. Alguien tiene que decir conmigo: Dios va a cambiar mi historia. Dios va a cambiar mi historia. La historia de Pedro en fracaso. Esa noche Pedro no había pescado nada. Esa noche Pedro no había agarrado nada. Pedro vivía de la pesca. Su familia dependía de la pesca. Hay cosas de las cuales tú estás dependiendo. Que el Señor le va a dar un giro a tu vida. Hay cosas a las cuales tú estás dependiendo. Que el Señor va a hacer que las cosas fluyan a tu favor. Prepárate porque mi Dios no miente, prepárate porque el eterno Dios no miente, lo que Dios dijo que te iba a dar, te lo va a dar aunque el diablo no quiera, lo que Dios dijo que te iba a dar, te lo va a dar aunque tus enemigos no quieran, lo que Dios dijo que era para ti, ningún demonio te lo puede quitar, hoy declaro una palabra y profetizo sobre tu vida, que lo que tú sembraste lo cosechará, que los cielos se abrirán de extremo a extremo, pero sobre todo, séle fiel a Dios, busca la presencia de Dios, el Señor no falla, el Señor no miente. Lo que Dios te habló en los secretos hará que tu vida lo vea en público. Prepárate porque viene un milagro. Prepárate porque esto no se quedará así. Coméntalo. Prepárate porque esto no se quedará así. Hay momentos donde yo fracasé, pero ahora voy a ver la mano de Dios bendiciéndome. Hay lugares donde yo no disfruto, pero ahora donde Dios me llevó voy a dar mucho fruto. Coméntalo. Hay momentos donde yo no vi la gloria de Dios, pero de ahora en adelante voy a ver la manifestación de mi Padre. Voy a ver la manifestación de mi Amado. Voy a ver cómo Dios va a cambiar mi situación. Voy a ver cómo el Señor va a transformar mi lamento en baile. Voy a ver cómo Dios va a cambiar mi situación de una vez por todas. Voy a ver cómo el Señor me va a bendecir. Voy a ver cómo el Señor va a prosperar mi camino. Prepárate porque Dios no sabe dar poco. Prepárate porque cuando Dios comience a restaurar, va a restaurar hasta tus primos, hasta tus tíos, hasta tus sobrinos. Pero va a restaurar todo. Todo a tu paso será restaurado. Todo a tu paso será libertad. Todo a tu paso será estar en victoria. Todo a tu paso, Dios lo va a cambiar. Porque hay una autoridad del cielo que aprobó tu milagro. Lo que se aprobó fue del cielo, no fue de la tierra. Lo que, lo que el pueblo de Israel estaba esperando era que se aprobara en el cielo. Lo que ellos esperaban es ver, aunque no estaban conscientes de lo que iba a pasar. El pueblo estaba viendo un mal cerrado y sus enemigos detrás. Moisés oró. Y cuando Moisés oró, le dijo a Moisés: que tú tienes en la mano? Toque el mal y avancen. Y dice que Moisés creyó y tocó el mal. Y el pueblo cantó el himno de victoria cruzando el mal. Tú sabes lo que vas a pasar en tu vida. Tú vas a cantar el himno de victoria. Prepárate. El himno de victoria, tú lo vas a cantar. Cuando tú ves ese matrimonio que hoy está destruido, tú lo vas a ver restaurado. Si sí, Dios te va a llevar a testificarlo en el altar. Oh, gloria a Dios. Amado, gracias. Dios te va a llevar al altar a testificar tu milagro. Yo no sé si tú lo crees. Yo no sé si tú lo crees. Pero yo creo que Dios te llevará al altar a testificarlo. Coméntalo. Coméntalo. Yo voy a ir al altar a testificar mi milagro. Y al altar que Dios te va a llevar. ¿Sabe a qué? ¿Sabe a qué Dios te va a llevar al altar? A testificar tu milagro. ¿Tú sabes por qué? Porque hay gente que está esperando tu caída. Hay gente que está esperando ver tu vergüenza. Pero yo creo lo que dice su palabra. Lo que dice su palabra en Salmos capítulo 34, versículo, versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces sigue diciendo en el versículo 5: Los que miraron a él fueron alumbrados. Y dice ahí: Y su rostro no fue avergonzado. Mírame, al Dios que tú le estás orando. Al Dios que tú le estás sirviendo, ese Dios no sabe dejar a sus hijos en vergüenza. Coméntalo, yo no voy a quedar en vergüenza. Es que yo le estoy orando a un Dios que es fuerte y poderoso. Hay gente que se está riendo de su, tu situación, pero ellos van a tener que ver cómo Dios te va a bendecir. Ellos van a tener que ver cómo la mano de Dios te va a honrar, cómo la mano de Dios te va a levantar. Es que tú no le estás sirviendo a un Dios de palo. Al Dios que tú le estás sirviendo es a un Dios que hizo milagro. Él abrió el mal, Él hizo lo más grande en tu vida y Él te libertó. Lo más grande él, él hizo. ¿Tú sabes qué fue lo que Él hizo? Él libertó tu casa. Oh, Gloria, yo siento tu presencia, mi amado. Hay una presencia linda, hay una gloria, hay una gloria espesa. Padre, gracias hay una gloria vámonos glorifique el nombre de Jehová hay una presencia linda hay una presencia linda Dios mío qué es esto hay una presencia linda aquí está cayendo la gloria de Dios ahora está cayendo la gloria del Señor ahora hay una presencia que está cayendo preciosa ahora alaba a tu Dios ahora alábalo 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 hay una presencia hay una presencia hay una presencia hay una presencia, hay una presencia. Hay una presencia linda ahora que está cayendo hay una presencia maravillosa que está cayendo prepárate porque viene algo fuerte de parte de Dios para tu vida. Prepárate porque lo que viene para tu vida no es pequeño. Prepárate porque hay una gloria espesa que viene para tu vida. La presencia del Señor está cayendo ahora. Está fluyendo ahora. Está fluyendo sobre tu vida. Está fluyendo sobre tu casa. Las cosas van a cambiar. Vámonos, coméntalo. Van a cambiar. Las cosas Va a cambiar en mi matrimonio. Las cosas va a cambiar en mi casa. Hay una presencia linda. Usta, eh. Hay una presencia linda ahora. Prepárate. Prepárate para el milagro. Siervo, prepárate para el milagro. Sierva, hay una presencia, hay una presencia. Hay una presencia ahora en el nombre de Jesús de Nazareno. Se rompe, ponte en comunión ahora. Porque se están rompiendo cadenas. Ponte en comunión ahora. Se están rompiendo cadenas. Ahora, ponte en comunión, se están rompiendo cadenas, se están rompiendo cadenas en tu matrimonio, se están rompiendo cadenas en tu casa. Hay una cadena que se está rompiendo, se rompe las cadenas del diablo. Ahora se rompe las cadenas del enemigo en tu casa. Cae por tierra. Todo espíritu cae por tierra. Todo espíritu ahora cae por tierra. Ahora en el nombre de Jesús de Nazareno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay liberación para tu casa, hay liberación para tu hogar. Hay liberación para tu casa, hay liberación para tu hogar. Ahora por el poder de la palabra se rompe. Ahora se rompe la cadena. Coméntalo. Hay liberación en mi casa. Hay liberación. Ahora en mi habitación. Hay liberación. Ahora los que clamaron a Él fueron alumbrados. Hay fuego de Dios. Ahora fuego de Dios consume. Fuego de Dios consume ahora toda malicia de brujería, toda malicia de hechicería, toda malicia de angorería. Los que se pararon en dos pies para hacerte la guerra van a caer rendido ante la presencia de Dios. Los que te están haciendo la guerra van a caer rendido ante la presencia de Dios. ¿Dónde están las mujeres que comparten aquí la gloria? ¿Dónde están los hombres que comparten el mensaje? Vámonos. Abre tu boca. Hoy hay una gloria espesa. Abre tu boca. Hay un mensaje de Dios ahora. Hay una palabra de Dios ahora contundente. Recibe la unción. Recibe Liberación ahora, recibe liberación ahora, recibe liberación ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, recibe ahora liberación de Dios en el nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús ahora por el poder de la palabra hay liberación, las cosas van a cambiar, esto no se quedará igual como estaba, hay una gloria espesa ahora, está cayendo a la unción sobre tu vida. Está cayendo la unción sobre tu vida, se caen ahora, se cae la maldición, se cae la maldición, se cae ahora de tu habitación, se cae de tu casa, se cae ahora, echa para atrás todo espíritu que quiere detener tu milagro, que quiere detener tu milagro, en los cielos había un pleito, en la hueste celestial había un pleito, mientras Daniel estaba orando, hay un pleito ahora que se está librando por ti, hay un ángel que está peleando por ti, dicho por la palabra, la Biblia dice en Salmos capítulo 3 4, versículo 7: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y el ángel le defiende. Hay pleitos que el ángel está defendiendo por ti, hay pleitos que el ángel está peleando por ti. Prepárate, tú no eres cualquier cosa, tú eres aleluya descendencia del Padre. Se va de tu vida todo espíritu de miseria, se va de tu vida todo espíritu, aleluya, de malaria, todo espíritu de pecado, todo espíritu de adulterio, todo espíritu de fornicación. Todo espíritu de masturbación se va ahora. En el nombre de Jesús. Hay espíritu que quieren. Aleluya. Vivir en tu cuerpo. Se va. Vomita los resguardos ahora. En el nombre de Jesús. Hay una unción fuerte ahora. Hay un unción fuerte ahora. Abre tu boca. Hay. Hay un. Hay una unción ahora. Hay una unción. Esto no se quedará así. Coméntalo. Esto no se quedará así. Mi casa queda libre. Mi habitación queda libre. Mi cuarto queda libre. Mi cuerpo queda libre. Todo. Todo espíritu de adulterio, todo lo que te inta a fallarle a Dios, todo lo que te lleva a pecar contra tu Dios, eso se va ahora en el nombre de Jesús de Nazareno por el poder de la palabra. Lo que está se va. Yo creo en la presencia del Señor. Yo creo en la palabra que Dios te dio a ti. Yo creo en lo que Dios habló a tu favor. Esto no se quedará así, tu matrimonio. Tu familia verá un cambio radical. Sama, uh, yo siento una unción fresca ahora sobre mi vida. Hay una unción fresca, hay una llama, hay un fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo. Padre, que liberta, que restaura, que levanta. Oh, gloria a Dios. Vámonos, comparte el mensaje. Cuando tú compartes el mensaje, hay gente que reciben. La liberación de su matrimonio. Cuando tú lo compartes en tu Facebook, hay alguien que va a recibir un impacto de Dios. Esto es por fe que yo camino por fe. Yo a ti no te conozco. Tú a mí no me conoces, pero tú recibes. Pero tú recibes. Tú conoces la voluntad del Padre. Tú conoces que el Padre te llamó. Tú sabes que cuando el Padre está hablando, es porque va a libertar. Es porque está libertando. Vámonos, comparte el mensaje. Mi gente de Honduras, compártelo. Mi gente de Guatemala, compártelo. Mi gente del de Salvador, comparte el mensaje. Vámonos, comparte la oración de fuego. Ahí, ¿dónde están esas guerreras que comparten? ¿Dónde están esos guerreros que comparten el mensaje? Vámonos, 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 vámonos. Sé humilde, comparte la gloria, comparte el mensaje en tu Facebook. Alguien va a recibir el impacto, alguien va a recibir el impacto. Hoy tú quedas libre, hoy tú quedas libre, hoy tú quedas libre. Alguien coméntelo. Hoy yo quedo libre, hoy yo quedo libre. Nada, 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 nada de lo que me hace la guerra se quedará. Todo se irá de mi vida. Todo se irá de mi cuerpo, todo se irá de mi habitación, todo se irá de mi mente, de mi cuarto, de mi corazón, en el nombre de Jesús de Nazareno, solamente habitará la presencia, solamente habitará la presencia, comparte el mensaje. Yo necesito que usted comparta la palabra de Dios, la palabra del Señor, compártalo. A Pedro se le acabaron los recursos y dice que él había lavado las redes ya. ¿Y qué le dijo Jesús? Esto no se quedará así. Usted va a ir y va a tirar las redes en mi nombre. Las cosas que tú estás haciendo para Dios, el Señor la está respaldando. Hay gente que no la está respaldando, que no te la está probando. Pero el hombre, no importa que el hombre te apruebe o te desapruebe lo que tú hagas, el hombre no tiene autoridad sobre lo tuyo. Solamente Dios tiene autoridad. Es Dios que te ama, es Dios que te guarda. Es Dios que te protege. Yo necesito que todo el que está aquí cumpla con su asignación. Y por favor, compártalo en su Facebook. Compártalo. Cuando usted comparte el mensaje, alguien recibe la palabra de Dios. Alguien es impactado y recibe el mensaje que le bendice. Y hay gente que sin, sin conocerlo a usted le compartió el mensaje y el mensaje le salió y mire cómo Dios le está bendiciendo. Así sea usted de bendición y compártalo. Así sea usted, aleluya, predicador también y predique conmigo. Cuando usted comparte, usted está predicando el Evangelio. Hay gente que ya se están entrando por usted compartir el mensaje. Hay gente que se están sumando a recibir la liberación porque usted está compartiendo. Míreme, míreme bien, el milagro que usted está esperando, lo que usted está esperando de parte de Dios. Eso llegará a su vida. Porque Dios no falla. Escríbalo, Dios no falla. Lo que usted está esperando de Dios, eso va a llegar. Y parecerá como que si se ha retrasado, que Dios te bendiga, Saúl Camacho, gracias. Parecerá como que Dios te ha abandonado, como que Dios te ha dejado. Pero es que cuando Dios comience a obrar en la vida de una mujer de Dios o de un hombre de Dios, eso es, Dios te bendiga. Gracias por compartir. Gracias a mi gente que están compartiendo en dos, en tres, cuatro grupos en su Facebook para que el mensaje se expanda. Usted parte de este ministerio. Usted parte de esta gloria. Cada día usted escucha la palabra de Dios. Es bendecido con el mensaje del Señor. Es bendecido con la obra maravillosa que se está haciendo aquí. Porque créame, yo tengo oficio. Pero yo tengo que darle el mensaje que Dios pone en mi boca para usted. Y para mí es más importante estar en los trabajos de mi amado padre, que estar haciendo mis quehaceres. Todo tiene su tiempo, Clesiate capítulo 3. Y es por eso que yo quiero que usted comparta el mensaje. Compártalo en su Facebook, compártalo en un grupo, compártalo con una familia, etiquete a un familiar suyo, pero alguien haga que alguien evangelice conmigo, evangelice la palabra. Usted está evangelizando. Cuando usted comparte, usted está evangelizando la palabra, porque usted lo está compartiendo en su Facebook. Si lo siguen 40, si lo siguen 50, si lo siguen 60, alguien está siendo bendecido, está recibiendo la palabra de Dios. Entonces, yo creo en la evangelización. Yo creo en eso. Yo creo en las personas que riegan la palabra, que riegan el mensaje. Yo creo en lo que Dios hace a través de la evangelización, de la palabra de Él, no de la mía. Porque este evangelio no es mío. Yo te predico lo que Dios pone en mi boca y lo que está escrito en Su palabra. La Biblia dice en el Salmos, capítulo 37, que los que miraron a Él fueron alumbrados. Yo te estoy diciendo esto con mi boca, pero esto fue Dios que lo escribió. El salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, movido por la ruas de Hashem, fue quien escribió literalmente lo que estaba viviendo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, dijo David, y su alabanza estará de continuo, oh Sama, en mi boca. Quiero que Dios bendiga a la gente que están evangelizando ahí, que están compartiendo. Esa gente linda de Honduras, de Perú, del Salvador, de Ecuador, que están compartiendo el Evangelio, esa gente será bendecida. Porque están evangelizando. La Biblia dice, da por gracia lo que por gracia tú has recibido. Gente que comparten hasta 15, 10, 20 veces. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga. Que la mano poderosa de Dios sea la que te bendiga, la que te honre, la que te guarde y la que sustente tu vida. Escuche bien. No se quedará así tu situación. Este asunto va a cambiar porque Jehová no miente. Y Jehová ha dicho que avance, que Él está de tu lado. No. Quedarás, oh gloria, siento tu presencia, mi amado, gracias. Te amo, Espíritu Santo. La presencia del Señor está de tu lado. No quedará en vergüenza el que confíe en Jehová. Yo no sé otro, pero el que confíe en Jehová no quedará en vergüenza. Los que esperan en Jehová, dice la Biblia, son como el monte de Sion. Ellos. No se mueven, ellos permanecen para siempre. El que tenga oído a lo que dice la palabra de Dios, que escuche lo que esperan en Jehová son como el monte de Sion. Ellos no se mueven, ellos permanecen para siempre. Su palabra no pasará sin antes cumplirse en tu vida. Todo lo que Dios te prometió al pie de la letra se cumplirá, aunque pase el tiempo que pase. Emma, hay promesas que Dios te hizo a ti, que aunque tú no la puedas ver, los hijos de tus hijos y tu generación la verá. Porque dice la Biblia que Jehová habló con Josué y le dijo, la tierra que yo le prometí a tus padres por heredad te la daré a ti. Padre, yo siento tu presencia, mi amado. No pasará la palabra de Dios sin que se cumpla en tu vida. Dios no se queda con deuda de nadie. Había una mujer viuda que también su esposo servía a Jehová y él atendía a los profetas para que usted vea que Dios no se olvida de lo que promete. Que a la corta o a la larga Dios cumple, pero Dios es fiel. Y el tiempo de Dios es el perfecto. Alguien coméntelo, yo sé que Jehová cumplirá en mi vida. Dios cumplirá su propósito en tu vida. Yo no sé si tú, yo no sé si tú te esperando ver eso, pero Dios cumplirá en tu vida. En tu vida sí. En tu vida Dios cumplirá. Lo que Dios dijo lo cumplirá. Escuche bien. Lo que Dios dijo lo que Dios prometió, lo que salió de la boca de Dios, eso Él lo va a cumplir. La mujer dijo: Mi esposo servía a Jehová y llamó al profeta. Y el profeta le dijo: Tranquila, no pasa nada. ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Le dijo: Yo tengo una deuda. Mi esposo me dejó. Y el profeta dijo: Busca vasija, no poca. Y la mujer pagó su deuda al tiempo. Pero Jehová prometió. Lo que tú estás sembrando ahora con lágrimas, con regocijo vas a cosechar. Mi gente linda que están compartiendo de Honduras, que Dios te bendiga. Mi gente que están compartiendo de Uruguay, de Paraguay, de Costa Rica, de Salvador, de Ecuador, de Chile, de Colombia, de Paraguay, de México, de Panamá. De todos los países que están, aleluya, gloria al Señor, pendiente, escúcheme bien, escúcheme bien. Hay un milagro de Dios. Oh, gloria a Dios. Gracias Señor Dios. Hay una presencia ahora. Hay una presencia de Dios sobre tu vida. La mano poderosa del eterno Dios está sobre ti. No sé qué tiempo tú estás esperando que Dios liberte tu casa. Que Dios liberte tu matrimonio, que Dios liberte tu hogar, que Dios cumpla sus promesas en tu vida. No sé qué tiempo tú tienes esperando a Dios. Pero hoy, escuche bien, hoy en el nombre de Jesús, escuche, en el nombre de Jesús de Nazareno, por el poder de la palabra, la mano poderosa de Dios, Está de tu lado y el Señor te dice, yo no te voy a fallar. Yo no te voy a fallar, aleluya. Yo no te voy a fallar. Yo no te voy a fallar. Hay una presencia linda. Yo no te voy a fallar. El Señor le dice a alguien, yo no te voy a fallar. Yo no te voy a fallar. El Señor le habla a alguien y le dice: Yo no te voy a fallar. Oh, gracias, Espíritu Santo. Alguien coméntelo. Tú no fallas, Señor. Tú no fallas, Señor. Tú no fallas. Oh, yo sé que tú no fallas. Alguien glorifica el nombre de Dios. Alguien ensalza el nombre de Dios. Dios no sabe fallarle a sus hijos, Dios no sabe fallar, Dios no te va a fallar. Dios no te va a fallar, Dios no te va a fallar, Dios no te va a fallar. No va a fallar. Prepárate. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Quiero que tú escuches esta palabra con mucha atención. Dios te dice, yo no te voy a fallar y no te voy a dejar en vergüenza. Este asunto no se quedará así. Lo que Dios comenzó en tu vida lo va a terminar. Lo que Dios comenzó en tu matrimonio lo va a terminar. Lo que Dios comenzó en la vida de tu familia lo va a terminar. Aunque el enemigo diga destrucción, Dios ha dicho restauración. Aunque el enemigo haya dicho que tú no vas a ser libertado, Dios dijo que tiene una promesa para ti de liberación. Oye lo que dice su palabra en Salmos capítulo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Jehová se gloriará en mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced Jehová conmigo, dijo el salmista. Engrandeced al Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aquí hay gente que Dios lo va a librar de sus temores. Hay gente que Dios te va a librar. Mira, Dios te va a librar de lo que tú le temes él Dios te va a librar de lo que tú le tienes miedo. Dios te va a librar de lo que tú le temes. De lo que tú le tienes miedo. Prepárate porque el Señor no falla. Dios te va a sacar de ahí de ese hoyo. Dios te va a sacar de ahí de ese problema. Dios te va a sacar de esa dificultad. Dios va a cambiar tu lamento en baile. El Señor. Señor, no falla y te dice: No te voy a dejar en vergüenza, no te voy a dejar en destrucción. Porque tú me representas, y yo soy tu Dios, porque tú me representas como hijo, y yo soy tu padre, y yo te voy a librar, y yo te voy a levantar, y pondré una palabra de restauración en tu boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán, y los impíos también escucharán lo que yo he hecho en tu vida. Y ellos se van a arrepentir, ellos se van a detener de su mal camino, y van a reconocer que soy yo que he hablado por ti. Que soy yo quien te uso Que soy yo quien te liberto Que soy yo quien te levanto Que soy yo quien te salva El Padre Dios te da esta palabra El salmista David dijo Busqué a Jehová y él me oyó y él me libró de todos mis temores No habrá vergüenza para ti No habrá vergüenza coméntalo No habrá vergüenza para mí no Ni para mi familia lo que el Señor dijo de ti se va a cumplir. Tú sabes que Dios es tu abogado, él es tu sustentador. Y él fue el que te marcó, él fue el que te llamó. Él fue el que te habló. Él fue el que te puso nombre. Él te conoce más de lo que tu pareja te conoce, Dios sí. Oh gloria. Él te conoce más que tu amigo personal, él te conoce más que tus padres, ¡Uh! y Él sabe lo que tú estás atravesando. Él sabe por el camino donde tú vas. Dios te ve por el camino donde tú vas. Dios te ve. Por eso, Dios te dice: Este asunto no se va a quedar así. Esto es maná del cielo. Escucha la palabra de Dios que te está hablando ahora. Cuando el salmista David dice: Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, era que lo que Él tenía miedo, Jehová lo libró de la mano de sus enemigos, de la mano de los que le querían hacer daño a Él. Oh gloria, vámonos, vámonos. En esta hora, coméntalo. Yo creo, en, yo creo en que Dios no me dejará. No me dejará, no, no, no. Dios no me dejará en vergüenza. Yo creo en ese Dios que me va a libertar. Y dice el 5: Los que miraron a Él fueron alumbrados, y su rostro no fue avergonzado. Lo que Dios ha puesto sobre ti. Óyeme, lo que Dios te ha entregado, lo que Dios puso sobre tu vida, lo que Dios te entregó a ti por promesa, no son tus enemigos que lo van que lo que te lo van a quitar. Perdón, no es el enemigo que te lo puede quitar. No son los demonios que te lo pueden quitar, no es el diablo que te lo puede quitar. No hay demonio, no hay infierno que pueda tocarte lo que Dios te envió. No hay espíritu de las tinieblas que pueda tocarte lo que Dios a ti te mandó. Porque Dios es fiel en sus promesas. Y los que miraron a Él, tú sabes dónde estaba yo cuando Dios fui librado. Tú sabes dónde yo me encontraba. Porque tú me ves predicando cada día y tú dices, wow, me gustaría estar así como el varón. Está. Tú no sabes de qué zapato fue que Dios me sacó a mí. Porque los zapatos se ven lindos, pero tú no sabes si me aprietan o no. Tú no sabes el proceso que yo estoy pasando. Por eso nunca quieras ser como el otro. Mejor quieres ser como Dios y ama como Dios te hizo. Porque Dios te hizo exclusivamente y Él sabe para qué posición te va a poner. Por eso Dios te da esta palabra y te dice, tu diseño es original. Tu diseño no es de copia. Tu diseño es de origen. Y el origen tuyo es de reino. No es de pecado. No es de adulterio. No es de vergüenza. Dice el Señor, te voy a librar. Dice el Señor, te voy a bendecir. Voy a alumbrar tu rostro. ¿Tú sabes de dónde Dios me sacó a mí? Fue de los vicios. Porque mucha gente que, cuando ven la foto mía de mi esposa, hay muchas mujeres que, 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 que quizá dicen en su adentro, wow, me gustaría que Dios me dé un varón de Dios así, como, como ese varón. Ajá, tú sabes las lágrimas que tuvimos que derramar yo y mi esposa. Porque hay gente que está viendo tu presente, pero ellos no saben lo que tú tuviste que pasar en un pasado. Ellos no saben las lágrimas que tú tuviste que derramar. Ellos no saben lo que tú tuviste que esperar. Lo que tú ves hoy brillando fue porque un día fue opaco y tuvieron que darle brillo con un proceso. Por eso el Señor te dé esta palabra ahora: Levántate y resplandece. Levántate, ha llegado tu luz. Y la gloria de Jehová está sobre ti. Lo que Dios te prometió, tú lo vas a ver. Tú tienes un diseño celestial, un diseño profético. Tú no eres cualquier cosa. Lo que Dios dijo de ti, lo que el Padre dijo de ti, lo que Dios te dará. Lo que Dios pondrá en tu vida, lo que Dios te va a entregar, no es algo pequeño, es algo grande, grande, grande. David dijo, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hoy te están viendo así, vagando en esa situación. Pero en ese proceso Dios te está limando, te está levantando y está sacando lo mejor de ti. Esta palabra Dios te la envió. Dios te envió este mensaje para bendecirte. Escucha bien esta palabra del Señor. Lo que Dios te envió. Lo que Dios te envió ahora. Lo que Dios te mandó a decir ahora mismo. Es que Él no te dejará en vergüenza. Es que Él no te va a dejar solo. Prepárate. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde en gran manera. Este mensaje Dios te lo mando para bendecirte. Compártelo. Compártelo. Compártelo ahora en el nombre de Jesús. Comparte esta palabra. Así como te ha ministrado Dios, también le ministrará a un familiar tuyo. Óyeme bien. Dios no falla. Dios sabe lo que hace. Yo estoy esperando que usted comparte el evangelio. Que usted evangelice conmigo, evangelice conmigo y compártalo. Evangelice conmigo y comparta el mensaje. Evangelice conmigo ahora y comparta la palabra de Dios. Alguien coméntelo, esto no se quedará así. Escríbelo, no se quedará así. Yo necesito que la gente de fe que está ahí puedan recibir un milagro de parte de Dios. Puedan ser recompensados por la mano de Dios. Nancy Vaz, que Dios te bendiga. Puedan ser recompensados por la roá, por la presencia, por la misericordia del Eterno. Que Dios te bendiga. Comenta ahora esta palabra. El milagro hecho está. Hecho está el milagro. Todo el que está aquí, todo el que está viendo este video, coméntelo. El milagro hecho está. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde en gran manera. Que la bendición de Dios acampe sobre tu vida. Que la mano poderosa de Dios te bendiga siempre. Que Dios te bendiga.